Tiene cebolla. ¿No había dicho que no cebolla? Bienvenidos a mi canal si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila. Bueno, el video de hoy es un video muy gracioso que ustedes me han pedido mucho, que es, como dice el título, pedir lo que la persona de adelante pide en un drive-thru. O sea, voy a pasar por los drive-thrus y solamente ordenar lo que la persona antes que yo ha pedido. Así que vamos a ver qué sorpresas nos salen. No sé honestamente si es un tag o un challenge. Para mí va a ser un challenge muy muy grande porque yo soy súper predecible cuando voy a ordenar comida por un drive-thru. O sea, yo sé exactamente cuál es mi orden en cada lugar y nunca la cambio. Entonces, esto va a ser un poco complicado para mí, pero bueno, tengo mucha hambre, así que vamos a comenzar. Siempre pides lo mismo. Y ahí va nuestro primer. ¿A dónde vamos primero? Bueno, primero vamos a ir aquí a Dunkin' Donuts. Vamos a, ojalá sea algo de desayuno, por favor, porque no hemos tomado desayuno todavía. A ver. Ay, Dios, parece que no pidió mucho porque pasó bien rápido. Así que uno de los dos se va a quedar sin comer. Hello. Hi. Hi. Can I please get what the person in front of me got? A medium sweet tea? Sure. Okay. Okay, that's it. I see you at the window. Thank you. You're welcome. Alguien dice que nos quedamos sin comer porque como que la persona delante no tenía mucha hambre. Thank you. Thank you. Y a ver, ojalá por lo menos sea dulce, porque, a ver, ¿qué dice? Iced tea medium sweet. Ok, por lo menos es dulce. Voy a probar qué tal estos tecitos. ¡Qué dulce! Pero está rico. Bueno, quedamos con hambre, así que toca venir a comprar algo de comer. Ya veo, es una camioneta la que está delante, pero no sé si hay niños, así que quién sabe. En Taco Bell, yo sí soy bien específica también, pido mis nachos with melted cheese, 3 tacos, hard tacos y fire sauce. Pero, vamos a ver. Hello. Can I please get what the person in front of me got? You want what the person in front of you got? Yeah. Thank you. O sea, ¿cuánto va a salir esto? Porque ha pedido 2 burritos y no sé qué. Lo único bueno que escuché es que no ha pedido cebolla porque odio la cebolla, así que bueno. Hi. You got the chicken burrito for nachos. Yeah. How much is it? $7.80. Oh, okay. Siete y tanto. Proyecto de la producción, necesitamos presupuesto, por favor. Thank you. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, voy a empezar por lo que me encanta, que son estos nachos and cheese. Esta persona tiene buen gusto. Burrito. Siento que lo necesito abrir para ver qué tiene antes de comérmelo. Ah, no se puede abrir. No. Bueno. Esto no es parte del challenge, que estés inspeccionando la comida, sin comer, ¿no? Tiene cebolla. ¿No había dicho que no cebolla? Esta quesadilla no tiene nada. No tiene mucha gracia, la verdad. La persona adelante como que era medio desabrida. Y el otro burrito te lo voy a regalar a ti por tu esfuerzo. ¿Qué se le ocurre pedir todo eso y no pedir agua? Ya esto como que muy dulce para mi gusto. Vamos a pasar por Starbucks y rogar por favor que pidan algo bueno. Es un señor.
Así es que lo más probable es que no pidan nada dulcecito. Ay, no. Y si esperamos a que otra persona pase. Hi, can I please get what the person in front of me got? They got a quad espresso and a double cup. Alright. Perfect, thank you. No entendí ni siquiera qué fue lo que pidieron. Mira, viendo tanta gente, viene a tocarnos este señor que solamente pide un café así encima amargo. Yes. Welcome. Thank you. Don't forget to subscribe. Yes. Oye, de todas las cosas que hay en Starbucks riquísimas para pedir, este señor se viene a pedir una, mira esta cosita que ni siquiera pesa. Cami, tú sabes que eso es lo que yo pido. ¿Tú pides esto? ¿Sí? Porque yo tú pido un macchiato. Suena igual cuando tú lo pides. No, a esto ver. Es demasiado fuerte, huele esto. O sea, de aquí salgo, pero... Ese señor se quería despertar, ¿eh? Son cuatro shots, es un quad shot de espresso. ¡Qué asco! Sabe a quemado, horrible. O sea, esto es algo que jamás en mi vida yo pediría. O sea, es más, pienso devolverlo y pedir mi dinero de vuelta. Bueno, la última parada es en KFC, en Kentucky Fried Chicken. Ay, no hay nadie adelante. Several song-filled hours later. Creo que pasó. Acaba de pasar alguien, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ver. Esta silla, por favor. Hi, can I please get what the person in front of me got? I'm sorry? What the person in front of me got, can I get the same thing? It's gonna be a grilled leg and thigh mac and cheese. My pleasure. Yo odio el mac and cheese. Thank you. O sea, hoy estoy así completamente fuera de mi comfort zone. Bueno, y ya después, el último, vinimos a hacerlo aquí en la casa porque ya estábamos hartos de estar todo el día en el carro. Camino me tomé mitad de la gaseosa. Vamos a ver qué vamos a comer. Huele rico. ¿Qué es esto? Una galletita. ¡Una galletita! Ay, bueno, por lo menos vieron postre. Yo odio comer el pollo así. ¿Cómo? ¿Con hueso? Con hueso. Es una parte que no me gusta. Pero el pollito sí está rico. Wow, tu mac and cheese. No lo huelas. Solo prueba nomás, come. Bueno, y con esta cookie sí que me encanta, de chocolate, me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Definitivamente me hizo salir de mi zona de confort porque no son cosas que normalmente comería, pero me pareció muy divertido. Así es que si quieren ver otro reto así, otro tag, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Si les gustó este video, no se olviden de dejarle like. Y bueno, un beso. Bye.